esta noche. Ahora vamos con la Universidad Católica frente al equipo de la Universidad del Callao. Católica con camiseta amarilla, la Universidad del Callao con camiseta celeste. Clásico universitario. Precisamente la Universidad del Callao estará jugando el primer partido el miércoles 26 de mayo a las 7 de la noche ante otra universidad, la UPC. El siguiente partido será a las 8 el día miércoles de Por Centro Casuarinas con Botica Pebe. Qué golazo impresionante. Al primer minuto de juego le mete el puntazo derecho el jugador de la Universidad Católica, el jugador Deza de la Vega. Hay que nombrarlo bien porque es un golazo espectacular al minuto de juego, probando con mucha confianza. Y rápidamente también al minuto 9 llegaba la segunda anotación de Feijóo para la Universidad Católica, que marcaba una diferencia. Era cuestión de tiempo porque físicamente está bien trabajado este equipo amarillo. Llega mal al cierre el equipo de la Universidad del Callao y la tercera conquista al minuto 13:30, despeja, anotación de Martínez. Así es, el defensa de la Universidad de Callao despeja muy débil. Y el remate, como vieron ustedes, se convierte en gol, al igual que este de acá. Qué increíble. Gran cantidad de toques, pero también gran displicencia de los jugadores de la Universidad de Callao. Llegaba la cuarta conquista y en el segundo tiempo la anotación era de Carlos Flores. La Universidad Católica es un equipo muy bien organizado, ya viene interviniendo en estos torneos hace 3 años, siempre están preocupados por las nuevas técnicas, siempre están atendiendo las charlas. Vale la pena un reconocimiento para esta universidad que se dedica bastante bien a lo que es el deporte. Exacto, y nuevamente Carlos Vilches Flores, que marcaba una conquista, la segunda de su cuenta personal y la quinta de su equipo. Bueno, este equipito de la Universidad Católica corre mucho, mete mucho. Tenía una diferencia importante, pero seguía atacando, buscando el arco rival frente a una indefensa Universidad del Callao. Y la Universidad Católica estará jugando el martes 25 de mayo a las 9 de la noche, después del partido de Olimpia San Juan con Estudiantes, ante el Atlético Independencia. Jorge Núñez Mesías, que marcaba la sexta conquista del equipo amarillo. Jugadores importantes en la Universidad del Callao, pero hace falta un poco más de preparación física para tratar de elevar su nivel. Insistía, rotaba el equipo de la Universidad Católica, esperaba el equipo del Callao, que iba a seguir aumentando la importante diferencia que ya tenía. Hay 3 jugadores esperando nomás el equipo celeste y eso aprovecha bien la Universidad Católica para marcar a través de Jorge Núñez Mesías su 7º tanto. Muy cómoda la victoria de la Universidad Católica. Con lo cual se colocan ellos cuartos en la tabla de posición con 6 puntos y una diferencia de goles de 14. No tiene cómo salir a la Universidad del Callao, le cuesta muchísimo. Esto lo aprovecha bien la Católica, que va a marcar una conquista más. Es el 8º tanto que lo marcaría el jugador Miguel Tolentino Echegaray. 8-0 ganaba la Universidad Católica. Aquí en Primera División hay 2 grupos bien marcados que ya tendremos oportunidad de comentar. They're not getting ready by